Hace un añito, bueno, muy despacito, estoy vomitando, soy mí. Hay tanto por hacer, yo solo quiero comer. Nifa conmigo, soy mí. La cocaína me hace flipar. Mi hermano está en la prisión. ¡Ay! Puta policía, me jode las bolas. Ajuste de cuentas, soy mí. Mix te va de botellón. Hoy Mix se ha levantado a las 12 del mediodía con una resaca que te caga. Y parece que su hermano le ha traído algo. Despierta, bebé de mierda. Tengo un regalo que cambié por uno de mis dientes de Pascua. Feliz cumpleaños, cabrón. Disparo, cabrón. ¿Y todo esto? ¿Dónde está Tito? Tito ha de estar con sus amigos marcianoides. Debe de estar matando un pulpo gigante. No creo que quiera verte. ¿Y mis amigos? No tienes tu polilla muerto. Y tu pájaro murió comiéndose a tu polilla. Así que tengo amigos. ¿Desapareciste? ¿Apareciste? ¿A dónde habrá ido? Anda, pues me voy a robar a alguien, a la mierda. Mientras, voy a lanzarme un cañón. Che, Pascua, no sirve para nada excepto los huevitos. Yo quiero un huevito. ¿Ah, carajo? ¡No! Tú, dame la pasta. Bueno. ¿Qué pasa o qué? Te dije que me dieras la pasta. ¡Diera la pasta! ¡Que me dieras la pasta! ¡Que me dieras la pasta! Bueno, me voy. A few moments later. Yo y mi bocota. Ahora tengo que salir de esta prisión. Mira, un policía, ¿cómo corre? Yeah. Dame la pasta. Tú, vente, déjese venir. Mira que le pego, homúnculo. Ay, no hace nada al respecto, homúnculos. Bueno, carajo, no, inga tu madre. Listo, al final me escapé de la policía, agarré un machete, como había estudiado gastronomía local, le fileteé sus buenos machetazos a la verga y también me escapé. Y conseguí mucho dinero. ¿Todo por qué? Por no ponerle atención a mi hermano. Él es sabio. Y yo ahora estoy aquí recolectando huevos o lo que sea estos. Huevos de mutante. Me caigo. Y voy a viajar a la vida real para... ¡Ah, carajo! ¿Qué es eso? Gigante. Voy a viajar a la vida real para mostrarles mis pajarracos. Ahí están. A ver. Mi casa, la casa más chiquita del mundo. Aquí están. El blanco se llama Bebé. Di hola, bebé. Di hola. Y este se llama Lola. Aunque es hombre, pero... pero así le puso mi hermano. Y los dos son el escuadrón de pájaros que cuidan a los bebés. Digan hola.
Lola. ¿No? Bueno, al final no quisieron cantar ni nada. Les voy a dar una galleta. Listo. Una galletita para los pájaros. Ten. Opa, carajo. Ten una galletita para... Carajo, se me salió. El catálogo. Uy, yo quiero esas orejas y esa barba. ¿Cuántos Robux tengo? Pero tenías que recordar este preciso momento cuando me hacías ilusiones. Y así fue como al final los periquitos tuvieron, las ninfas, periquitos, pajarracos, como le quieran decir, tuvieron los dos una porción igual de galletas y compartieron y fueron felices para siempre. Porque compartir es bueno y el comunismo es compartir y por eso soy comunista. Comunista... A ver. Ahora sí. Adiós. Digan adiós. Adiós. ¿Tú? Sí. Adiós. ¿Verdad que yo soy el más pro de todos? ¿Sí? Ponme atención. ¿Sí? No, di que sí. No. Bueno. ¿Tú también dices que no? Ah, bueno, a ver quién les da de comer mañana.